Aquí voy a esperar a ese patojo porque hoy sí me los va a pagar. Esta vez no se va a salvar. Ay, ahí viene. Pero que se espere hoy sí. Disculpa, vos sos el Marlon. Sí. Ah, con vos quería hablar. Ah, bueno, ¿qué sería? ¿Por qué andas molestando a mi hermano? ¿Quién es tu hermano? La Juana. Ah, ¿porque es mi novia? Tu novia. ¿Sí? Apenas sos un güiro mocoso, ni sabes hacer nada. Solo porque ya sos adolescente no quiere decir que tengas novias. ¿Quién te enseñó eso a ti? Pues mi papá. Tu papá. Mira, Marlo, disculpa, pero por favor deja estar molestando a mi hermano. No es porque te ande controlando, pero hace rato te vi ahí arriba con Josie. De seguro es tu novia. Sí. Vaya, entonces, ¿por qué estás molestando a mi hermana? Ella está pequeña. Ella no tiene derecho a tener novio ahorita. Ella tiene que enfocarse en sus estudios. Tiene que ser alguien en la vida, no como tú ahí molestando a las patojas. Sí, pues, disculpe. ¿Cómo que disculpe? Que esto te quede claro, mira. En primera, ya no quiero que la llegues a traer a la escuela. Porque dice que tú la llegas a traer. Tú ahí la andas enamorando, la andas diciendo cosas. Ya no lo hagas. Segundo, ni se te ocurra acercarse a nuestra casa, porque mi papá ya sabe que tú la andas molestando. Y si mi papá te ve, me vas a disculpar, Marlon, pero ahí sí te van a dar una paliza, ¿oíste? No, me disculpe. En tercera, mira, enfócate en tus estudios, haz algo bueno y no estés molestando a las patojas. Y con mi hermana no te metas. No, me disculpe. Sí, porque le estás interrumpiendo sus estudios. Sí, pues ya no la voy a molestar. Va, pero que te quede claro, Marlon, porque si no, para la próxima yo no voy a responder. No. Yo sí te voy a pegar y si no le voy a decir a mi papá. No. ¿Oíste? Sí. Porque no quiero que estés ahí molestando a mi hermana. Ella está pequeñita todavía. ¿Pensás tú de que ella está para andar con novios? No. Tal vez, yo no sé qué te ha enseñado tu papá, ¿verdad? Pero entendé. Sí. Que te quede claro, Marlon. Yo ya te lo advertí. Y si no me haces caso, ahí sí, me vas a conocer y vas a conocer a mi papá. Que esta vez te quede claro con palabras. Si no entendés, ya es tu problema, ¿viste? Sí, pues, disculpe. Pascual, buenos días. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Marlon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos qué tal? Bien. ¿Qué te pasa? No. Nada. Yo te miro todo asustado, afligido. ¿Y ahora si te asustaron en el bosque? No. ¿De verdad? Sí. Cuéntame, tal vez te puedo ayudar en algo. Le voy a contar a don Pascual, pero sí, en confianza. No le voy a contar nada a mis papás. Ah, no, no, tenés pena. Sí, pues es que yo fui a encaminar a mi novia Josie, ¿la conoces? ¿Josie? ¿La que vive allá arriba, ve? Sí. Ah, sí, sí. Una muchacha bien bonita. Sí, es que ella es mi novia y la fui a encaminar a su casa. Ah, bueno.
Y yo la dejé en su casa, me vine y venía feliz en el camino. Me encontré a Eli y la conocí. Eli, Eli. ¿Quién es Eli? La que vive allá por el río. Ah, la hija de Manuel. Sí. Ah, sí, 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 sí. Y como ella tiene una hermana pequeña, una que se llama Juana. Ah, sí, sí, he visto una muchacha bien bonita, blanquita. Sí, pues, yo le digo Juanita de cariño. Ah, bueno, bueno, bueno. Y entonces sí, ella es mi novia. Ah, es tu novia. Sí. Y me regañó que ya no tengo que hablar con ella y no la tengo que buscar, ¿no? ¿Así te dijo? Sí. Sí, pues, sí, es que para mí, sos muy niño todavía, pero no, te aconsejo que no tengas novio, pues, ponete a estudiar. Digo sí, yo, pues. Eso es un consejo que te doy ya como un señor ya grande, pues. Sí, y como yo estudio en la mañana y en la tarde, yo siempre la voy a traer a la escuela y la voy a dejar en su casa. Ah, bueno. Y yo creo que me vio su papá y dice que si me acerco otra vez a su casa me va a pegar. Sí, así dijo. Sí. Y tené cuidado, porque este Manuel, ese no es mentiroso, ese cumple lo que dice y te puede... Ahí sí que agarrar a palazo, chicotazo, yo no sé. Mejor sí, pues. No. ¿Y Eli me dijo que la interrumpo en sus estudios? Sí, sí, tal vez sí tienes razón de haberte dicho eso, pues, porque fíjate que sos muy niño todavía para estar con novias. Y me imagino que no solo una tenés. Sí, pues. Pero yo te digo que no hagas eso. Sos muy niño. Pero sí. Ahí vos, pues. Sí, don Pascual, gracias por el consejo. Sí. Ahorita mejor dedícate solo a estudiar y a hacer tus deberes y todo eso para que... No, estás muy niño para meterte a problemas. Estás sí, muy pues, niño. Porque me dijo que si llegaba a su casa me iba a dar una buena paliza. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Y como te digo, ese sí lo va a cumplir. Sí. Sí. No, mejor no lo hagas. Te doy un consejo, pues. Yo que ya soy grande, pues, como te digo. Estás muy niñito para estarte metiendo en esos problemas. Gracias, don Pascual, por el consejo. No tengas pena, Marlon. Sí, pues sí, yo creo que ya la voy a dejar. ¿Ah, sí? Sí, igual tengo otra novia. Sí, pues sí sería bueno. Sí, pero igual le pido, por favor, don Pascual, que no le diga nada a mi papá. No tengas pena, Marlon, no le voy a decir nada. Sí, pues sí, no puedo hacer problemas, sí. Es mejor evitar. Exacto, sí. Sí. Como adiós, por eso digo. Bueno, Marlon. ¿Qué otro día hablamos? ¿Ya, Nazario? Bueno, Marlon. Nazario. ¿Qué tal, don Pascual? ¿Por aquí? ¿Y vos qué tal? Pues ahí, mira. ¿Y dónde fuiste? Ah, en el pueblo. Ah, bueno. Ajá, ¿y qué dice Marlo? Ahí está, platicando. ¿Qué tiene problema con él o qué? No. Porque escuché que estaba hablando del problema. Ah, sí, sí, me estaba contando de su novia. Que dice que tiene problemas con la hermana. Y está Eli. Sí. Sí. ¿Y qué? ¿La Eli es novia de él, no? No, la hermana de ella. Ah, la patoja, la blanquita. Sí, sí, una blanquita, pues, ¿qué es? No, yo no mucho la conozco. Sí, la he visto ahí, pero no, directamente no la conozco bien. Pero sí, con ella, dice que Eli le reclamó que no la estuviera molestando, que se llegaba allá, que le podían pegar. Y que la dejara estar molestando porque interrumpía sus estudios y todo, dice que le dijo. Eso era lo que estaba contando. Ay, que no lo sabrá don Manuel. Ah, ya lo sabe, pues, cállate, sí. Y dijo que dice que le dijo que si llegaba allá, que le iba a dar un palo. Lo sabe bien todo. Por eso fue que le vino a reclamar esta Eli. Sí, igual ese viejo lo que dice lo cumple. Es cierto. Yo lo conozco. Sí. Sí. Sí, yo también lo conozco bien y sí, él probablemente le va a pegar al patojo, pero yo como digo... ¿Verdad? Que los dos son niños todavía, pues ellos no están para novio. Marlon, apenas 15 años y la patoja, saber cuántos tendrá. Pero sí son todavía adolescentes. Sí, están pequeños todavía. Sí, pues. Pero eso era lo que estábamos platicando con Marlon. Por eso dijo que había tenido problemas y todo. A ver si ya lo sabrá don Casimiro. Ah, ya lo sabe, pues sí, lo apoya todo. Sí. Sí, él dice que no importa que tenga novia, dice que le dice. Ah, sabe bien. Sí, tiene una, dos, tres, como cinco tiene. Seis con la muchacha esta.
¿Que sí? Sí, sí, es mero mujeriego el Patojito. Y este Casimiro lo apoya y todo. Lo que yo no hice cuando yo era Patojo, que lo haga él, que disfrute, dice. Y les da dinero para ir con ellas, para cuando los invite, cuando van al pueblo y todo. ¿Cómo se tiene dinero? Así fue. Sí, no le importa, pero. Ni modo, yo como le dije a Marlon, no malo, le dije, para mí también un niño todavía, le dije, pero. Ni modo, eso es. Ahí sí que, más que todo, Casimiro tiene la culpa, pues, por apoyarlo. En el caso, sí. Yo no lo apoyaría, pues, le dijera que estudiara o algo así, digo yo. Sí, pues. Sí. Está bueno. Ahí nos miramos, pues. Está bueno. Sí, pues. Bueno, no le vas a decir nada a nadie. Ah, no. No, pues. Ahí, con cuidado, pues. Bueno. Bueno. Dale, no sé qué vas a escuchar aquí. Oh, ¿pensaba que no está? Amor, aquí estoy. Ah, bueno. Sí, ¿qué tal te fue? Ah, gracias a Dios, bien. Ah, qué bueno. Sí. Ya te cansaste, me imagino. Ah, sí me cansé, ¿eh? Te sirvo a todo lo que necesito. Gracias. Ay, está mejor. ¿Qué te sirvo? Fresco, mejor. Sí, porque a pesar de que está nublado, hay calorcito. Sí. Ay, señor bendito. ¿Qué me encontraste mi hermano Camacho en el camino? ¿No? ¿Vino el buen? Sí, vino aquí a la casa. Sí, pues. No lo vi porque como yo me vine por toda la vereda, no me vine... Ah, de razón. ¿Y pues? Sí, pues. ¿Ahí qué dice Camacho? Oh, pues ahí vino a visitarnos por una de fertilizantes. Ah, ya. ¿Y sí, qué dijo? Que él mañana va a ir al pueblo, que me lo van a encargar de una vez. Ah, bueno. Sí, pues. Va, está bien, está bien. Sí, y fíjate que él me estaba contando que dice que vio a nuestro hijo ahí con Yossi. Y ya se hizo novio de Yossi. ¿Con quién? Con Yossi. ¿Yossi? Sí. ¡Hola! No, esa patoja está bien chula. Sí. Está bien bonita. Ajá. Híjole, sí, mire, pues. ¿Qué iba a pensar que nuestro hijo se iba a animar a conquistar a esa muchachona? Pues hombre. Sí. Ajá. Fíjate. Ah, bueno. Pero me dijo él que, pues, que viéramos al nene porque para él todavía es un niño, pues, y que ande con tantas novias, dice él, que ya todo el pueblo sabe que tiene varias novias. Eso no está bien para él porque está muy pequeño. ¿Así dijo? Sí. Ah, este Camacho, ¿qué pasa que está envidioso? La envidia lo está matando. Él como quisiera, él, me imagino que desearía tener un varón macho alfa como el de nosotros. Ay, Dios guarde. Ese Camacho está viejito y ya no va a poder tener hijos. Nah, no, ¿qué? No, Tenchita, ese Camacho solo te vino a meter babosadas en la cabeza. No, Casimiro, la verdad es que yo me puse a pensar, pues, que estamos haciendo mal. ¿Cuál mal, mi amor? ¿Cuál mal? Si le estamos dando la libertad a nuestro hijo que disfrute de la vida. Por eso, pero mejor deberíamos preocuparnos de pagarle un buen estudio, o ahorrar para la universidad y todo. Sí, pero eso es despuesito. Despuesito, ahorita no, ahorita. Ahorita que él disfrute su... Ahí sí que empezando la vida, ¿eh? Que disfrute. ¿Va? Y él me dijo a mí, imagínate, que llegara a embarazar a una de las patojas que anda con él también, ya va a ser un problema también. Este Camacho está muy exagerado, exagera demasiado. Ah, cambiando de tema, mi amor, ¿cuántos quintales de fertilizantes pediste? 15, así como no habíamos quedado. ¿Sí, pues? Uh-huh. Ah, bueno. Pero entonces voy con él porque yo creo que los 15 no nos va a alcanzar. Mínimo unos 20, sí. Sí, pero hay que abonar muy bien la siembra. Sí, pues, pero yo quería que platicáramos con el nene de la situación, ¿verdad? Nah.
No hay nada que platicar. No hay nada. Ya te dije. Lo que yo no disfruté, lo que yo no viví cuando yo tenía la edad de él, ¡ja! Ahora que lo disfrute, si para eso estoy trabajando yo. Pero estás mal, Casimiro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo estás dando a tu hijo. Mira pues, cuando yo tenía la edad de él, ay Dios, si mi única novia que tuve fuiste tú, y contigo me casé. ¿Ya? Yo hubiera querido tener 6, 7, 8, 10 novias. ¿De dónde, Dios? ¿Dónde tu pista? Si no había pista. En cambio ahorita, de amor. Que disfrute él. Que disfrute él su adolescencia. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque te vuelvo a repetir. Cuando él ya llega a tener nuestra edad, ay Dios. Ya no se disfruta como cuando uno tiene la edad de él. Ay, Dios mío. Pues sí, pero bueno, tomó un consejo, dio mi hermano, ¿verdad? Y yo entendí de que sí estamos mal con el nene, pero como si esto va, que disfrute, ¿verdad? Sí. Sí, pues. Bueno, ¿para qué vamos a estar en discusión sobre ese tema? Voy a ir a traer otro viaje de leña, ¿ya? Ah, bueno. Siempre, y de regreso, pues de plano que voy a ir allá con Camacho, porque sí. Pues, como vos decís que solo pediste 15, mejor le voy a decir que nos pida 20. Ah, bueno. Ajá. Lástima que no ha venido Len, si no se va contigo a traer a Len. No. Ah, bueno. Ay, hay que estar en la. Sí, pues. Sí. Uh-huh. Ah, bueno, entonces. Va. Te vas con cuidado. Chita. Oh. Buenas tardes. Buenas tardes, Satanás, ¿cómo está? Bien. Ah, qué bueno. ¿Y ustedes qué tal? Pues allí también está bien. Qué bueno. Sí, pues, Satanás. Ahí estará Casimiro. Pues fíjate que él no está. Acaba de salir. Ah, bueno. Sí, pues, estaba ahí platicando con él. Pero salió, fue aquí con mi hermano Camacho. Ah, ya, ya. Sí, pues, lo que pasa que le encargamos a él 15 quintales de fertilizante. Pero no nos va a alcanzar, dice. Entonces le fui a encargar tus 5 quintales más. Son 20, digamos. Sí, pues. Sí, pues. Así ah, es. Ah, bueno. Sí, yo corriendo aquí que tengo que salir. Entré ah, a bañar bueno. Y a cambiar rapidito. Ya voy de salir. Sí, pues. Pues, así es. ¿Y el nene? Pues el nene se fue con él. Ah, bueno. Sí, pues, sí. Así es. Pues, yo venía a hablar ahí sí que con respecto al nene. Ay, ¿qué pasó con él? Lo que pasa es que me encontré a Eli, ah. La hija de don Manuel. Ah, sí, sí. ¿La conoce? Sí, sí la conozco. Dice que Marlon, pues, es novio de la hermanita de ella. Anita creo que se llama, la cojita. Ay, no me digas. Pero, la verdad, ella, pues, la vi molesta. Ah. Sí, dice que encontró a Marlon y le reclamó. Sí. Ah, de verdad. Sí, que deje de estar molestando a su hermanita, porque ella está muy pequeña. Sí, pues, cierto. Sí, y aparte ella está estudiando, entonces... Ajá, sí. Le quita tiempo, dice, y le va a afectar en su estudio. Sí, pues. Y es ay, lo que no quiere don Manuel, porque ese don Manuel es bien bravo. Es enojado, ajá. Pues, sí. Entonces, ella me contó, tal vez porque nosotros somos familiares. Sí, pues, cierto. Ajá, cierto, tal vez por lo mismo me contó ella de que... Le había reclamado a Marlon que deje estar molestando a la hermanita. Sí, pues. Porque están muy pequeños los dos. Igual Marlon está muy pequeño, dice ella. Sí, pues eso pienso yo igual. Yo eso he hablado con Casimiro, pero él feliz de la vida. De que Marlon tenga cuantas novias se le... Sí, que se le presente. Sí, así y, dice él. Pues, sí, él está feliz. Me siento feliz, orgulloso ¿no? de mi hijo, que sí. Este sí salió bien varón, ¿eh? Sí. Ah, bueno, pues no es lo correcto, le dije yo, pero... Cierto. Pero ahorita con lo que ella me contó, pues la verdad, dice que don Manuel, él está molesto. Y sí, él ya no quiere que él se acerque allá en la casa de ellos, porque si no, le va a pegar, dice. Sí, ay, Dios mío, no. Y si lo miran llegar allá, le van a dar una paliza, dice. Entonces es lo que yo quiero que ustedes
tengan precaución, pues. Sí, pues, cierto. Ajá. No, pues, gracias, Satanás. Sí, eviten problemas. Sí, pues, díganle cierto. Al nene que no haga eso. Sí. Él está muy pequeño. Cierto, sí. Sí, y ella me contó lo que le pasó a un muchacho aquí en Santa Rita. Yo medio había escuchado, pero ella me confirmó, pues, que un muchachito de la edad de Marlon, 15 a 16 años, igual, mi papá, con la misma idea de Casimiro. Que disfrute, que tenga novias, ¿sí? Que decía el papá. Uh-huh. Bueno, es el pasó para tener novias. Y embarazó a tres. Ay, no. Dios mío. Y pues ahí sí que tuvieron que demandar. No sé qué fin tuvo el muchacho, pero una de las patojas sí se tuvo que casar con él. Ay, Dios mío. Pues mi hijo no está para estarse casando, pues. ¿Y ves? Es que sí, está muy pequeño. Muy pequeño. Sí, gracias, Atanasio, por venir a decirme. Voy a hablar con Casimiro. Sí, habla con Casimiro. Que cambie su forma de ser, porque no está bien lo que está haciendo todo. Le dicen, tener las novias que querrás. Lo que yo no hice en mi juventud, hacerlo tú, pues, pero no está bien. Pues sí, no está bien, pues, no, que ya no le dé ese apoyo. Sí, pues, que cierto. No le dé mucho dinero, porque el otro día, delante de mí, le dio 200 de tal. Sí. Eso es mucho. Sí. Cierto, él tiene su dinero, va, pero sí, pues, no es para el caso. Sí, tenés razón. El Marlon debería dedicarse a estudiar mejor. Sí, pues. Las novias que nos dijo para después, cuando tenga ya su edad. Sí, pues, cierto. Tienes razón. Pero voy a hablar con Casimiro cuando él venga. Habla con él. Sí, pues, cierto, porque ya me preocupaste. Sí, pues, yo quisiera hablar con Casimiro, pero se irá a tardar. Bien, yo digo que sí. Sí, pues. Pero está bueno, pues. Te dejo, si vas a salir. Sí, pues, cierto. Bueno, sí, quiero ir arriba a hacer un mandato. Ah, bueno, está bueno, ¿no? Pues. Vaya, pues. Ahí nos vemos, pues. Vaya, que te vaya bien. Vaya. ¡Macho! ¡Oh! ¡Pasen adelante! ¡Con permiso! ¡Pasen! ¡Con permiso! ¡Pasen, pasen! ¿Qué tal, mijo? Buenas tardes, sentate, siéntate. Ya, pues ya. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues sí, gracias a Dios, ¿todo bien? Ah, bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Haciendo cuentas? No, hombre, haciendo mi listado de compras mañana, que mañana voy a bajar al pueblo a comprar un poco de producto para la tienda. Sí, pues, sí, pues. Uh-huh. Sí, pues, si no, se puede quedar asesinada la tienda, dije. Eso. Ajá. Sí, entonces, siempre bajo todas las semanas, siempre traigo una carguita. Sí, pues, claro. Uh-huh. Ah, pues, está bien, está bien. Sí. ¿Es que? Es que como ahorita acabo de llegar a la casa. Ah, bueno, bueno. Que voy a traer otro viaje de leña. ¿Verdad? Entonces, me comentó Tenchita de que había llegado. ¿Verdad? Entonces ella me dijo de que llegases a preguntar de cuántos quintales de fertilizantes nosotros íbamos a necesitar. 15, me dijo. Sí, pues, pero fíjese, Camacho, que pensándolo bien, los 15 no me van a alcanzar. Ah, bueno. Entonces voy a necesitar otros 5 más. Ah, bueno. Entonces, ¿sería qué? 20 en total. 20. Ajá. Ah, bueno. ¿Sí, pues? 20. Ajá. Ah, bueno. ¿Sí ves? Quisiera hablar un favor. Ah, bueno, claro, ¿sí claro, con mucho gusto, pues. Por eso le decía yo a Tenchita, pues, de que cuánto realmente iban a querer para yo encargar allá. Porque si no, a veces llega uno tarde, ya no hay nada. En cambio, encargado ya. Sí, ya, pues, ya tiene dueño, ya no lo dan a cualquier persona. ¿No puede? Uh-huh. Sí. Ah, bueno. Pues qué bueno. Sí, por eso es de que. Le dije a Tenchita, no, mejor voy de una vez allá con Camacho, le dije, oye, porque si no, a última hora, vamos a estar corriendo y así como que no. No, yo voy a encargar mañana y tal vez la otra semana bajamos y pagamos un solo flete para que... Sí, pues claro. Uh-huh. Ah, bueno. Un camioncito ahí. Está bien, está bien. Sí, pues, y... No, pues yo estaba hablando con mi hermana, por mi sobrino, uh-huh, que ya se anda echando su fama de que... Es mujeriego, que tiene muchas novias, dice. ¿Sí, bien? Sí, pues. ¿Sí? Sí, pero... Bueno, en mi forma de pensar, pues, verdad, de que él está muy pequeño. ¿Cuántos años tenés, mi hijo? 15. 15.
Sí, pues. ¿Buena edad? Sí, 15 años. 15 años, pero para tener novia, yo pienso que está un poco complicado porque está pequeño. Él está pequeño y entonces, porque, bueno, según lo que me decía Tenchita, de que vos estabas muy contento y muy feliz porque él tenía varias novias. Pues la verdad que sí. Sí, pues no, pues que para mí, pues, es un orgullo de que mi hijo haya salido así, pues va, porque no cualquier patojo tiene esa suerte que él tiene. Eso ¿no sí. fue? Sí, no cualquier patojo tiene la suerte y el apoyo de sus padres. Eso, sí. Pero fíjate que eso estaba yo hablando con Tenchita, pues deberían de pensar bien las cosas porque, bueno, incluso no le conté. Fíjate que yo, tengo un conocido que tiene el mismo pensar tuyo. Él decía, no hombre, yo antes no tuve la oportunidad de tener novias, de estar ahí con muchachas, con bandojas. Pero mi hijo sí, es exactamente el pensamiento tuyo. Pero lastimosamente ellos fracasaron porque... Ya de verdad, el niño, digo niño porque tiene 15, el muchacho tenía 16 años, o sea, un año más grande que él. Entonces, todo estaba bien para ellos, hasta que un día se apareció un padre de familia, pues, que el muchacho había embarazado a una niña. Sale la sorpresa de que no era una niña la que estaba embarazada, sino eran tres. Tres muchachitas embarazadas. Y entonces, claro, y obviamente uno como padre de familia, por ejemplo, vos tuvieras una tu hija y que un muchacho la vaya a embarazar, pues uno también responde por ellos. Entonces, pues dice que los papás de las tres muchachitas llegaron ahí con el papá y le dijo, bueno, o se va a casar con mi hija, o qué va a hacer, pero acaso se iba a poder casar con las tres niñas, o juntarse, pues, porque casarse, ¿no? A la edad que tiene, juntarse con las tres niñas, dijo, bueno, se quedó con una. Y las otras dos se molestaron tanto que lo que hicieron es mejor ponerle una demanda al muchachito. ¿Y sabe por qué de qué lo acusaron? De violación. Aunque no haya sido así, seguramente ellos entendieron los dos y sí, todo, ¿verdad? Pero por el coraje de lo que les habían hecho, embarazó a las niñas y engañó a las patojitas. ¿Y sabe qué? Él lo lamenta tanto porque el muchachito de él, el único varón de él, está encarcelado. Está tras las rejas. Híjoles. ¿Todo por qué? Por ese mal pensamiento, así como el tuyo, diciendo, sí, hasta aplaudiéndole aquí a tu hijo. Entonces, no me gustaría. Mira, yo no quisiera meterme en la vida de ustedes, pero vos sabés, tu esposa es mi hermana y él es mi sobrino, él llega a ser como mi hijo y no me gustaría que le pasara alguna cosa similar. No, Dios guarde. No, pues la verdad, cuñado, yo no pensaba así. O sea, nunca me puse a pensar en las consecuencias de que mi hijo iba a obtener, pues va, porque a la larga, pues como vos decís, pues va, de que Dios guarde que le embarace una y otra y otra. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Sí. No, Dios guarde, no. Ni pensarlo es bueno. Ver a mi hijo tras las rejas, no, Dios lo libre. Híjoles. Pues ahora, ¿qué hago? Pues ahora. Yo, como le decía yo a Techita, pues ustedes quieren verle bien a él. Vos lo querés tanto, invertí en él, pero invertí en su educación. Págale un buen colegio si lo querés tanto, preparalo para la vida. Un buen colegio, empezá a hacer un ahorro para una buena universidad. Chino, pues sí. Bueno, pues la verdad, ya escuchaste eso, mijo, de que a vos no te gustaría ir a la cárcel. No. Entonces, así que, perdóname, mijo, yo creo que aquí el mayor culpable soy yo, ¿verdad? Por darle todas esas libertades y sabiendo que, híjole, no, Dios guarde,
capaz que mi tenchita se enferma al verlo a él en el bote. No. Yo no quiero eso, entonces, yo nomás te digo. Y por esos pensamientos como los tuyos, o por darle espacio a los hijos así, de verdad, hay muchos niños abandonados. Sí. Niños que crecen sin papá y después se meten a la delincuencia y todo. Entonces no vayamos a tanto. Si querés darle un buen futuro a tu hijo, invertí en él en educación. Tenés razón, Camacho. A partir de hoy en adelante, mijo, mejor vamos a ahorrar para tu colegiatura, ¿oíste? Sí. Para que así en un futuro vaya a ser un profesional. Exacto. ¿Verdad? Gracias, Camacho. Gracias por tus consejos hoy. Bueno, mis amigos, estamos ya finalizando con un nuevo cortometraje, una reflexión más para cada uno de ustedes. La verdad, nosotros tratamos de llevarles estas historias basadas sobre hechos reales. A veces nosotros como personas, como seres humanos, no nos damos cuenta que cometemos un error, cometemos alguna falta, y nos damos cuenta hasta el final, pero a veces es demasiado tarde. Con esto nosotros queremos ayudarlos. Así que, si les gustó el video, los invito a que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.